¿Cómo estás? Muy arrepentida de haber ido a tu casa. Por favor, perdóname. Yo sabía que tus hijos no me quieren, pero ahora que lo viví en carne propia fue terrible. Sí, lo sé. Te entiendo, te ofrezco disculpas. Ya hablé con Viviana, le expliqué lo importante que eres para mí. Es que todo esto es muy duro. Y más por el accidente de tu hijo. Simplemente siento que no encajo en tu vida. No, no digas eso. Vamos, lo nuestro es serio. Algún día tu vida y la mía estarán unidas. Tú, por favor, tranquila. Estoy contigo, te amo. Yo también te amo, pero me está costando mucho. Íbamos a comer juntos, tu ex lo arruinó. Luego solo quería verte un segundo. Tu hija me trató como una cualquiera. No es justo todo lo que me dijo. Sí, sí, totalmente injusto. Tienes toda la razón, pero... Mira, ¿por qué no haces un lugarcito en tu cama? Y a lo mejor llega un duende a medianoche a apapacharte. Pues, ojalá sí venga ese duende, pero sin la bruja, porque lo puede secuestrar con su escoba. No, yo le robo la escoba a la bruja. Te amo. Mañana te llamo para vernos. Descansa. No, Catalina, no me mates, no me mates, Catalina. No. No, Catalina, no, me quiero morir, no me mates. Antonio, no me mates. Despierta. ¡Ay! ¡Ey! ¿Qué te pasa? Fue una pesadilla. Soñé que me estabas matando. Ay, yo no soy ninguna psicópata que te va a matar. Ándale, apúrate, que tenemos rehabilitación, acuérdate. Lo siento, perdón, me quedé dormido, Julieta. ¿Julieta? Qué cínico eres. Soy Catalina, ¿ok? Dije, Julieta, lo siento, seguramente porque ayer hablamos de ella, ¿no? Ay, ya, métete a bañar, ándale, que vamos tarde. Sí. Ay. Buenos días, mi amor, ¿nos vemos hoy? Ay, feliz, mugrosa. No tengo tiempo. Tengo que ir con Catalina para llevar a Javier a rehabilitación. En fin, cosas de familia. Ok, entiendo, perdón. Que les vaya bien. Gracias. Llevo mucha prisa. Hasta luego. ¡Apúrate, que vamos tarde! En 5 minutos. Ay, esto de trabajar en la cafetería me hizo experta en preparar y servir desayunos. ¿Qué te pasó? ¿Todo bien? ¿Y esa cara? No sé, acabo de escribirme con Antonio, una nota muy importante. Ay, bueno, no le hagas mucho caso a los mensajitos. O sea, a veces se pueden malinterpretar, no tienes a la persona de frente. Es que él nunca ha escrito así, se portó muy frío. Bueno, mira, a lo mejor está confundido por lo que sucedió ayer con su hijita mimada. Además, no está muy bien por lo de Javier, ¿no? A lo mejor después de que me llamó lo pensó bien, se dio cuenta de que lo mejor es no seguir conmigo. Ay, no, creo. Vámonos, ya se nos hizo tarde para abrir la tienda. ¿Y esas caras? Nada, papá. Mira, siéntate. Siéntate, te traigo a desayunar. Mira, comete este. No le tocaba. Te juro que mi papá está bien, Elena. Ya pasó el susto. Sale en un rato. Tú sigue en tu trabajo. Te aviso cualquier cosa. Bye. Bueno. Hola, mi amor. Ya me hacía falta escucharte. Hola, ¿cómo estás? Estoy mal. Hoy fue la primera rehabilitación de Javi y no quiso hacerla. Está devastado. ¿Sabes el dolor que siento al ver sufrir a mi hijo? Lo siento mucho, debe ser horrible. ¿Dónde estás? En la casa. No fui a trabajar. Preferí quedarme con él. ¿Y tú? ¿Estás bien? Te noto un poquito rara. No. Solo decepcionada por la frialdad con la que me trataste. ¿Daf? Perdón, no sé de qué me hablas. De los mensajes que me pusiste en la mañana. Yo sé que debes estar con tu hijo, pero tenía muchas ganas de verte. Y también sé que no soy de tu familia. A ver. Tú eres mi amor, eres parte de mi vida. Por favor, no lo olvides. No lo olvido, pero tú sí. Y me trataste horrible cuando te escribí hoy temprano. Pero ¿sabes qué? Mejor déjalo, no importa. No, perdón, es que sí importa. Porque yo no leí ni contesté ningún mensaje tuyo. Es más, ¿te parece si lo hablamos en persona? Nos podemos ver más tarde. Es lo que más quisiera. Va, de acuerdo. ¡Mi amor! ¡Te preparé tu comida favorita! Cómete tu comida favorita, que yo tengo mucho que hacer.
¿Era tu novia? Ay, Antonio, de verdad, no, no, mil disculpas. Es que yo no te quería arruinar el momento. No mientas. Lo hiciste a propósito. Igual que responder los mensajes de Julieta en la mañana, porque fuiste tú, ¿no? ¿Tú ¿Yo? Fuiste, sí, tú. ¿Contestar tu teléfono? Jamás tocaría tu teléfono. ¿En qué mal concepto me tienes, Antonio? Agradezco que sea buena amiga de mi papá y que comprendan mi relación con Antonio, aunque debe ser difícil para usted porque él ha sido su yerno mucho tiempo. Oh, y siempre lo será. Más bien un hijo. Para tu papá tampoco debe ser fácil aceptar tu relación, ¿verdad? Pues no le cabe en la cabeza que esté con un hombre que ya tiene una familia. Yo traté de resistirme, pero siempre había algo que nos hacía volver a vernos. El destino, hija. Aunque, claro, no faltan ayuditas como la que mi propia hija les dio al tratar tan mal a Antonio. Doña Lupita, quiero hacerle una pregunta. ¿De verdad cree que lo de Antonio y ella ya se terminó? Sí, lo creo. Pero ahora están viviendo algo doloroso y tienen que estar juntos. Su matrimonio ya es historia, hija. Pero Javier es su presente. Y hablando de Javier, me tengo que ir. Quiero verlo, cuidarlo un rato. Gracias por escucharme. Haber hablado con usted fue como si se prendiera una luz para mí. Hasta luego, mija. Hasta luego, gracias.